Pues hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios porque pues él hace todo, él todo procede de él. Nada se sale fuera de su control. Él tiene todo en sus manos. Él hace todas las cosas y nada pasa si él no lo permite y si él no proviene de él. Estoy muy agradecido con Dios porque me ha permitido esta ocasión hablar de su palabra. Yo recuerdo aquí, empecé a reunirme después de muchos años de haber abandonado el camino de Dios. Aquí empecé nuevamente y empecé a el camino otra vez, empezar a leer la Biblia. Y pues pasaron 2 años y Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y ahora me sorprende, es el poder de Dios que ahora yo puedo estar parado aquí enfrente y poder hablar de su palabra, como dice el hermano, el pastor, dice, solo Dios hace esto, Dios no proviene del hombre, sino que Dios hace todo, porque yo conocí al hermano Santos hace 4 años, al pastor, a todos los hermanos que están aquí. Y pues yo nunca pensé que iba a volver a esta iglesia y que Dios me permitiera hablar de su palabra, y por eso quiero dar gracias a Dios. Ya el pastor dio la introducción de predicar el evangelio. Yo pensé que ya se sabía el tema, pero no, ya él ya dio la introducción. Ya dije, bueno, pues qué bueno que ya nos dio la introducción, pero yo quiero predicarles, hermanos, sobre un tema de por qué predicar el evangelio. Yo doy gracias a Dios porque Él me lo ha permitido y es un gozo. El gozo que estábamos viendo en la predicación de la mañana, eso nos los da el poder de Dios, el gozo de cuando Jesucristo le dijo al hombre, le dijo, vete a tu casa y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida y cómo tuvo misericordia de ti. Ese es el gran gozo que nos da su Espíritu Santo de hablar. Ese gozo que en algún momento lo perdemos, pero que está con nosotros. Ese gozo y que debemos de dejar que nos lleve como el viento. Decía Jesucristo que el Espíritu Santo era como el viento que lo llevaba y que no sabías de dónde venía ni a dónde iba, pero ahí iba y ahí nos lleva su poder y la fuerza. Quiero hablarles, hermanos, de por qué predicar el Evangelio y que algunos se animen, muchos no nos queremos animar. Yo también cuando empecé no quería ir, era rebelde al llamado. Yo le oraba a Dios y le decía, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo que sea hago. Pero a la vez no, quería uno obedecer y ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el pastor me decía, véngase a ganar almas y no quise. Señor, ¿qué hago? Yo le seguía orando, ¿qué hago? Quiero hacer lo que usted me ordene. Véngase a ganar almas, hermano. Así como el pastor les dice, aquí yo no los conozco, ¿quién ha ganado, sale a ganar almas aquí en la iglesia? Véngase a ganar almas, hermano. Y no quería yo. Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hago lo que usted quiera. Hermano, véngase a ganar almas. Y no quería hacer caso a la voz de Dios. Yo quería que Dios me dijera, ven a ganar almas. Y ya me estaba hablando, el pastor me estaba hablando, Dios. Es algo hermoso, hermanos, y que cuando ya me fui a ganar almas y fui con miedo, es una experiencia maravillosa, es una cosa hermosa sentir el poder y por eso quiero compartirles yo algo que he aprendido gracias a Dios. Primeramente, hermanos, vamos a leer. Les voy a dar mi tema es por qué predicar el Evangelio o proclamando las buenas nuevas. Punto número uno, hermanos, es porque Él nos da de su poder. No lo hacemos en nuestras fuerzas. El poder es de Él. Predicamos su Evangelio y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, no vamos nosotros que a ganar almas con nuestras palabras, sino vamos con la palabra de Dios. Y Él es el que hace todo, no necesitamos más que ir. Si ya tenemos, somos salvos, no es nada más del pastor
o del diácono, o del hermano Santos, o del hermano Pedro, o del hermano Abel, o del hermano, se me olvidó su nombre, hermano, Ramiro. Entonces, es de todos, las hermanas también, es de todos nosotros, de los niños, de los jóvenes. Allá en la iglesia donde yo estaba reuniéndome, había un niño de 10 años que ganaba almas y ganaba dos, tres almas por cada vez que iba el sábado. Y Dios es bien grande, poderoso, es bueno y Él nos da todo. El punto número uno es porque Él nos da de su poder. El punto número dos, porque Él nos los manda, porque es un mandato, es un llamamiento santo. Allá en Ezequiel le dice que es un llamamiento y en el Nuevo Testamento dice que también es un llamamiento santo, porque santo es el que nos está llamando y enviando y nos está mandando. Porque hay mucha necesidad del punto número tres, porque hay mucha necesidad. Ahí está la gente necesitada. Ahora en la pandemia está muriendo mucha gente y hay mucha necesidad para que podamos hablar. Y el punto número cuatro, porque hay poco tiempo. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. Y todo tiene su tiempo para hacerlo. Hay un tiempo que es ahora el tiempo, porque va a venir el tiempo de la siega, cuando Jesucristo va a cortar todo y va a sacar el buen fruto y el mal fruto que se va a ir al infierno. Vamos a ver el punto número uno, hermanos. El punto número uno es porque Él nos da de su poder. Y lo vemos en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, ya lo conocen, hermanos, se lo voy a comentar. Dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él nos da de su poder. El poder lo tiene Él. Él es el Dios. Jesucristo es el Dios todopoderoso que vino aquí para que lo pudiéramos ver, para que no dijéramos no he visto a Dios. La Biblia dice, a Dios nadie le ha visto, pero para que no digamos que no hemos visto nada, no hemos visto más que la voz, la palabra, hemos visto escuchado la palabra, Él vino para que pudiéramos ver y tuviéramos un ejemplo que seguir, un camino que seguir, huellas que seguir. Él solo predicaba, en todo momento estaba predicando y orando. Aquí Él nos da de su poder, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Hechos 1:8 también nos vuelve a decir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, nosotros que hemos creído, los que ya recibimos a nuestro Señor como Salvador, como Dios en nuestra vida, Él ya nos está dando el poder, pero necesitamos en verdad recibirlo, porque algunos nos engañamos, pasamos la vida pensando que somos cristianos. Y si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si no hemos visto a Cristo en la cruz, crucificado, si no lo hemos visto cómo padeció por nosotros, si no hemos sentido su muerte, visto su muerte y cómo resucitó y cómo salva, tenemos que recibir ese poder, hermanos. Si no han pedido ese poder, no lo han recibido. Ese poder lo he llegado a decir. Los niños han visto a Superman, el Capitán América, y esos son héroes. Nosotros, cuando tenemos ese poder, somos superpoderosos, victoriosos, somos grandes cuando recibimos el poder de Dios. Él da el poder y los niños pueden llegar a ser superpoderosos con ese poder que solamente viene de Jesucristo, de nuestro Dios. Y que nos los ha dado, Él nos los da para que vayamos y que Él nos hace fuertes. Les invito a que abran su Biblia en Ezequiel. Él nos hace muy fuerte, nos fortalece y no debemos temer. Dice en Ezequiel 3:8. Ezequiel, libro de Ezequiel. Lamentaciones, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 3, del 8. 9 y 11. Yo les voy a leer, hermanos, y dice, si ya lo tienen ahí, amén. He aquí,
Yo te echo tu rostro fuerte contra todos los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal los he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios nos hace fuerte, Dios nos da todo de su poder para que podamos tener esa fuerza e ir a tocar puertas. Ya nos dio su poder, nos da la fuerza y podemos ir a tocar y nada nos va a pasar, nada nos dará algo que no podamos enfrentar porque no vamos a hablar nosotros, vamos a hablar el poder del Espíritu de Dios, vamos a hablar el Evangelio. Y Él es el que va a hacer todo, que el Espíritu es el que convence de pecado. No, nosotros lo hacemos, hermano. Es el poder de Dios. El versículo 11 de aquí mismo, 3:11, dice: Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. Ve y háblale a los cautivos, a nosotros. Jesucristo ya nos dio libertad, ya estamos libres, ya nuestras cadenas rotas ya están, ellos están aún cautivos. Tenemos que ir a hablarles a los cautivos, porque dice que su palabra es verdad y su palabra es la que nos hace libres. Ellos están aún cautivos, encadenados ahí en la cárcel. Ahora que trabajo ahí con motivos de la cárcel, a veces hay un hermano ahí que trabaja con nosotros y que le digo yo que abre la puerta dos veces, abre la puerta dos veces, porque les da libertad para que salgan de la cárcel y a la vez les abre, les quita las cadenas y les da libertad. Los que aceptan a Cristo dos veces se les abren sus puertas y doble libertad para esos que están ahí en las cárceles. Gracias a Dios. Hermanos, ahí también quiero decirles que seguimos recibiendo el poder porque cuando nosotros éramos cautivos, cuando aún no habíamos sido libres del mundo, de este mundo que nos tiene esclavizados, de Satanás. Él, éramos mudos y Él nos da el poder de hablar, el poder de llevar su palabra. En Ezequiel 24, 27, Ezequiel, el mismo libro, en el capítulo 24, 27, dice Ezequiel 24:27, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, con el que está encadenado. En aquel día se abrirá tu boca y hablarás y no estarás más mudo y le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Dios nos da el poder, Jesucristo nos da el poder de hablar. Él nos abre, nos quita lo mudo que éramos porque estábamos. Dice Isaías, cegados de los ojos, de la boca, de los oídos, no escuchamos, no escuchábamos, no oíamos, no hablábamos, estábamos mudos y también Él nos da ese poder de que ya no tenemos más que estar hablando. En Apocalipsis 33, perdón, Ezequiel 33, Ezequiel 33 también nos habla de que tenemos el deber. 33, 22 nos habla de cuando estábamos mudos, ya tenemos que hablar y no ser rebelde a ello, al deber que nos da el Señor. Dice Ezequiel 33, 22, y la mano de Jehová había sido bueno sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Dios le abrió la boca al profeta para que pudiera hablar. Así es un ejemplo de cómo Dios nos permite al darnos la salvación, al darnos el poder, al darnos
Su Espíritu Santo nos permite hablar y nos abre la boca y ya no más debemos estar callados. A Pablo el Espíritu Santo le dice, no temas, sino habla y no calles, habla, porque ya tenemos ese poder que recibimos de Jesucristo, de su luz, de su poder, de que ya lo hemos visto a Jesucristo y tenemos ese deber y esa posibilidad y ese poder de hablar a otros. Entonces, hermanos, ese es el poder que recibimos para hablar los que ya hemos creído en el Señor. El punto número uno es porque recibimos de su poder. Ya estamos listos para hablar. El punto número dos, porque es un mandato. Número dos, porque es un mandato. Y en Mateo 28, 19 y también Marcos 16, 15, los dos versículos dicen. Por tanto, id y predicar el Evangelio. Es una orden de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, por tanto, id y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, nosotros estamos predicando el Evangelio, no nada más predicar, hermanos, es pararse aquí el pastor y predicar la palabra de Dios. También nosotros, cuando vamos a las calles, a las esquinas, a las casas, vamos y predicamos el Evangelio. Ahí lo dice en Marcos 16, 15, por tanto, id y predicad el Evangelio. En Ezequiel 3, también ahí está el llamamiento de Ezequiel cuando le dice, come tu libro, come el libro, y le fue agradable a su boca, y le dijo, ve. Y ve a mi pueblo y habla con ellos con mis palabras. Las que vamos y hablamos es el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio, es la palabra de Dios, es la palabra de Jehová la que estamos llevando. No estamos llevando nuestra palabra. No debemos de ser rebeldes, hermanos. En Jeremías 34, 17, Jeremías 34, 17, me gusta este versículo mucho. Que Dios nos enseña, como dice en Timoteo, toda la escritura es útil para enseñar, toda. No hay ninguna parte de la escritura que no sea para que nosotros aprendamos, para que nos enseña, para que nosotros aprendamos. Ezequiel, perdón, Jeremías 34, 17. Jeremías. Me fui a Ezequiel. Si ven como que estoy nervioso, es porque estoy un poco nervioso, hermanos. Pero Dios es el que hace las cosas. Dice Ezequiel, Jeremías 34, 17. Nuevamente, Jeremías 34, 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Aquí Jehová, Dios, le decía a Jeremías que la gente, los judíos, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, no habían oído, no habían obedecido la palabra para promulgar cada uno libertad a su hermano. Estaban desobedeciendo. Dios les había dado la orden de que no podían tener hebreos como esclavos. Y les había dado un mandamiento Jehová para que a cierto tiempo, después de servirles, les dieran la libertad. Entonces es una enseñanza aquí de que también nosotros debemos darle libertad, proclamarles, abrirles las puertas, quitarles las cadenas, esas palabras que tienen poder, que llevan ese poder para que puedan ser libres. No les estamos dando, estamos siendo desobedientes para ir y proclamar libertad, para darles ese evangelio de poder que Dios nos da. El punto número tres, hermanos, se llama porque tenemos un campo grande, porque hay mucha necesidad en predicar el evangelio y en el mismo Mateo 18, 20. 28, 18, 29 dice, predicar el Evangelio a toda criatura. Todo el mundo es
el que tiene que recibir el Evangelio. En otra parte de la Biblia dice que Dios quiere que el mundo sea salvo por Él, que todos procedan al arrepentimiento, que todos. Él es paciente porque quiere, como dice Jesucristo, dice, predicar el Evangelio a toda criatura, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Tenemos un gran campo. Aquí en Ensenada hay muchos lugares, las rutas allá, tenemos rutas en Chilpancingo, aquí también debemos tener rutas y vamos a ver cómo, si dijo Jesucristo que los campos ya están listos, ya están listos, ya nada más es cosa que Él venga, que en Apocalipsis nos habla de cómo el ángel ve y ve cómo viene el Hijo del Hombre a cegar los campos que ya están listos y a cortar y a echar al fuego la planta que no sirve. En Juan 4:35 es donde nos dice que los campos ya están listos, perdón, para la siega. Juan 4:35 y 36, si lo pueden buscar en su Biblia, Juan 15, 4:35, Juan 4:35. Amén. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Nosotros debemos de estar sembrando aún la palabra de Dios, porque ya estamos cerca de que venga la siega. También, porque Dios tiene mucho pueblo, Dios tiene mucho pueblo que aún hay que hablarle del Evangelio. No nada más nosotros somos el pueblo de Dios, hay más gente que Dios lo tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo y que es su pueblo al cual tiene que oír su palabra y tenemos que llevarla. No, no creemos que ellos solos van a ser salvos. Aunque les prediquemos o no les prediquemos, tenemos el mandamiento de ir. Hay otras, otras doctrinas que enseñan que ellos van a ser salvos aunque no les prediquemos. No, tenemos que obedecer en ir y predicar. Tenemos en Hechos 18, 9 al 10. Hechos 18, 9 al 10. Aquí el Señor le dijo a Pablo, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, no estés callado Pablo, habla, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces aquí, hermanos, hay mucho pueblo que necesita escuchar su palabra y que es un gran gozo cuando escuchamos y le decimos, los guiamos a la oración y que cuando terminamos y ya podemos decirle, hermano, ¿por qué ha aceptado a Cristo una persona cuando sí fue obediente a la voz que le está llamando y obedece y podemos sentir ese gozo que habla de que ya pudo ser obediente y recibimos a esa persona como un hermano y ya le decimos hermano, lo invitamos mañana a la iglesia y véngase y le invitamos y pasamos por usted. Entonces, ellos es el pueblo que Dios tiene, necesita rescatar, pero nos quiere usar, nos quiere ver que obedezcamos, que seamos obedientes para que vayamos y prediquemos su palabra. Porque hay necesidad, porque tenemos un campo grande, porque la gente lo necesita, porque la gente está muerta. A nosotros dice que nosotros ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, pero el resto del mundo está muerto. Dios nos dio vida cuando ya estaban muertos en sus delitos y pecados, y tenemos ahí ellos. El mundo está muerto, hermanos. Dice la Biblia que van como palpando, como ciegos.
No saben ni dónde van caminando, ni hacia dónde van caminando, porque no ven, no oyen, están mudos, están sordos y están muertos. Los invito, hermanos, a que vean en Ezequiel 37, Ezequiel 37, cómo es que le llama Jehová a ese pueblo, a esa gente, los gentiles que están muertos, cómo les llama. En Ezequiel 37, ¿cómo les llama ahí? 37 del 4 al 6, les dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí el Señor le llama el valle de los huesos secos, aquí donde la gente no ha escuchado su palabra, que aún no han escuchado la palabra. Jesucristo decía en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Esa vida, ese espíritu que da vida aquí en este versículo, en este capítulo de Ezequiel, es el que aquí lo mismo lo está diciendo: predícales y háblales, y yo les daré espíritu y les daré vida, y haré que se vayan formando los tendones, la carne, y van a vivir. Y esto lo vemos, hermanos, en el versículo número 10, Ezequiel 37:10. Ahí estamos. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, ahí, hermanos, vemos cómo la palabra de Dios que nos dice: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. El profeta les habló, les predicó. Acá la palabra es profetizó, los profetas, les predicó de las palabras vivas, de la palabra que da vida, del agua viva, y se levantaron y estuvieron de pie. Esos huesos secos tuvieron vida, tuvieron espíritu y pudieron vivir. Necesitamos llevarles esa vida, agua viva, esa libertad que debemos de predicarles para que puedan vivir. También la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros vamos y llevamos el mensaje, a otras personas lo han visto, ya lo saben, que dice que nuestros pies, los pies de los que llevan el evangelio, los pies de los que llevan son hermosos, dice la palabra. Es algo que todos están esperando, esos pies hermosos que van y que caminan y llevan salvación, llevan vida eterna, que llevan una esperanza a la gente. La Biblia dice que esos son pies hermosos, y es una satisfacción para cuando lo hemos hecho, lo hicimos y lo hacemos, ser parte de esta palabra viva, que son pies hermosos. Pero yo, gracias a Dios, que leyendo su palabra también, además de los pies hermosos, también tenemos algo también que es hermoso cuando hablamos de su palabra, y dice que también nuestra voz es hermosa cuando hablamos. Y si me acompañan a Ezequiel 33:32, la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, que además de que los pies son hermosos, también dice: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras.
Le decía Jehová, el Espíritu Santo le hablaba al profeta y le decía, aquí ve y háblales al pueblo. No te van a oír, pero tú eres hermoso de voz, eres cantor de amores. Llévales las palabras, aunque este pueblo rebelde de Israel no quería obedecer. Era el pueblo que luego nos encontramos allá afuera y que no quiere escuchar su palabra. Pero dice Ezequiel, dice la Biblia aquí, oigan o no oigan, tú predícales, tú llévales la palabra, porque son pueblo rebelde. Debemos llevarles la palabra, aunque ellos no quieran, hay pueblo que sí va a escuchar su palabra, como Jesucristo mismo lo decía, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Entonces, hay gente que no va a escuchar, son rebeldes, pero nosotros no lo sabemos, Dios sí lo sabe, por eso hay que llevarles a todos, sin excepción, sin hacer ninguna esa acepción de que a esa persona no, a un niño. Los niños son los más que hay que llevarles, porque ellos están prestos para obedecer, para entender, porque Jesucristo mismo los dijo, dejen a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los niños están muy deseosos y, es niño, él no creo que obedezca o que entienda. Entienden los niños el poder de Dios. El último punto, el cuarto punto es porque el tiempo se acaba, porque el tiempo nos apura. Hermanos, ya estamos terminando para que podamos. El tiempo apura, hermanos. Un día nos lamentaremos, como hace rato dijo el pastor, vamos a estar llorando porque no pudimos ganar ni una alma, no pudimos hablarle a la amiga, al amigo, al vecino, a la vecina, a veces en su trabajo, en su escuela, en su entorno donde viven, no saben que son cristianos, en su Facebook no dicen que son cristianos, prefieren compartir otra cosa los que tienen Facebook y no, nadie sabe que son cristianos. El tiempo apura, el tiempo se acaba. Y un día nos lamentaremos no haber ganado almas. Ese poder que recibimos no lo compartimos con nadie. Ese tesoro que recibimos no lo queremos dar. Lo escondemos abajo como la luz que se esconde abajo de la cama y que no debe ser así, como el tesoro que vamos y lo enterramos y no queremos compartirlo, no queremos ponerlo a trabajar, y que Jesucristo mismo dijo, lo hubieras dado a los bancos para que hubiera creado intereses y yo hubiera. No, lo guardamos, ese tesoro. Leprosos que descubrieron en la batalla ya con el pueblo de Israel, descubrieron un gran tesoro y llegaron y dijeron, no, pues no hay que decirle a nadie, pero luego se arrepintieron y dijeron, sí, vamos a decirle a todo el pueblo, al rey, que hemos descubierto un gran tesoro y vamos y hablemos. Entonces, no se guarden este tesoro, este gran perla de gran precio, no perdamos este lingote de oro que querramos guardarlo, sino que debemos de compartirlo con todos, porque los días pasan y volamos, dice Salmos, que los días del hombre son cortos y que pasan el tiempo y volamos y no vamos a darnos cuenta cuando ya venga el día del juicio, porque así dicen Hebreos, que es el hombre muera y después de esto viene el juicio. Todo tiene su tiempo, hermanos. Hay poco tiempo. Eclesiastés 3, 1 y 2 nos habla del tiempo. En Eclesiastés nos dice que para todo hay tiempo. Eclesiastés 3, 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Estamos en ese tiempo, hermanos, de sembrar, el tiempo de plantar, porque pronto vendrá ya el tiempo
de la cosecha, el tiempo de que Jesucristo, en Apocalipsis 14, 15, nos habla de cómo Él va a venir y va a cortar ya la siega, va a venir a cegar. Pero ahorita tenemos el tiempo y que ya se nos acaba el tiempo de plantar. Ahí mismo abajo en Ezequiel 3, 7, el Ezequiel 3, 7 también nos habla y nos dice: tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Ya tuvimos un tiempo de callar, éramos mudos como lo vimos en Ezequiel y Dios nos abrió la boca. Tenemos tiempo de decirles a nuestros compañeros, a nuestras amigas, a nuestros amigos, es tiempo de hablar, hablarles. Tenemos ese poder que Dios nos abrió la boca y nos ha dado la libertad de hablar, nos da el conocimiento, nos da su evangelio, hermanos. Tiempo de hablar, tiempo de callar. Ya pasó el tiempo de estar mudos y ahora debemos de predicar su evangelio. Hermanos, esto es lo que yo quería compartirles de la palabra de Dios. Necesitamos hablar más de Cristo. Dice el himno dice, habladme más de Cristo. Es algo hermoso, ¿no? Que no queremos oír palabra de hombres, no queremos oír historias de hombres de que qué es lo que han hecho en su vida pasada. Queremos oír el poder de Dios, cómo ha tenido misericordia Dios de nosotros. Entonces, ¿por qué predicar el evangelio? Porque Él nos da de su poder, nos hace fuertes, porque antes éramos mudos y ahora podemos hablar, nos ha dado vida. Porque, número dos, porque es un mandato, es un llamamiento de Dios, es un llamamiento santo, ir y predicar el evangelio, porque hay necesidad. Punto número tres, porque hay mucha necesidad, la gente está muriendo, el campo está listo, hay mucho pueblo por ganar, Dios tiene el pueblo ya destinado, pero necesitan que le hablen, porque la gente lo necesita, porque la gente está muerta. Está muerta como el valle de los huesos secos. Necesitan oír palabra de Dios para que entre el espíritu de vida y les dé el espíritu que dice: mis palabras son espíritu y son vida. Necesitan recibir la palabra de Dios. Punto número cuatro, porque el tiempo se acaba. Es corta la vida del hombre. Y ya no va a haber tiempo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nos lamentaremos, debemos de hablar en todo tiempo, y ya es el tiempo de hablar, no es el de estar callados, es el tiempo de sembrar, no es el tiempo de la siega, pero está muy cerca. Debemos de obedecer. Jesucristo le dijo al pueblo, le dijo cuando Él se iba y iba a ascender, dice: por tanto, todo el poder me es dado en la tierra, por tanto, id y predicar el evangelio. Fue una gran noticia, fue una gran encomienda, le dice la Biblia, la gran comisión. ¿Por qué? Es lo más importante, vayan y digan que yo vine a morir por los pecadores. Lo único que necesitan es creer en Jesucristo. Ya no hay necesidad de ir al infierno, ya no hay necesidad de pasar por el infierno. Todos pueden tener este gran regalo que debemos de llevarles a otros, hermanos. Dios les bendiga, pastor. Que Dios le bendiga. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, vamos a orar. Que no haya sido solamente palabras que nos traen cosquillas a los oídos, sino que realmente podamos tomar el tiempo y decir: ¿qué estoy haciendo yo con el mensaje de Cristo? Hay una gran necesidad. Se puede salir allá afuera y ver todos esos huesos secos. Literalmente la gente se está secando.
A uno lo seca la droga, a otro lo secan los problemas, a otro los están secando de muchas maneras. El altar está abierto, hermano, usted quiere venir y hablar con Dios, pues usted sabe lo que yo le digo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no lo levanta, yo menos. Así que no le vamos a estar rogando de que venga al altar y que... Pero la verdad es que hay una gran necesidad. Gran necesidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese mensaje? Con esa gran encomisión que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Nos estamos conformando con el cosquilleo de los oídos nomás? Quiera Dios que nos permita traer una convicción, hermanos, y un despertar espiritual. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos quede? Tal vez algunos vamos a morir antes de que venga el rapto, o tal vez ya el rapto está a la puerta. Como les decía hace rato, ¿para qué vamos a llorar allá de que no hicimos lo que podemos hacer ahora? Señor y Padre Celestial, damos gracias por su palabra, gracias por su siervo. Mi Señor, cuánto necesitamos ser recordados de esa gran comisión, Señor, que usted nos ha dejado. Padre, no solamente es la gran comisión como tal, sino es el deseo de tu corazón que gente sea salva. Es la razón de la existencia de la iglesia, Señor, que gente sea salva. Padre, perdónanos por cuanto nos enfocamos en nosotros mismos y no nos estamos enfocando, Señor, en ti, en los deseos que tú tienes. Nos llamamos tus siervos, tus hijos, nos llamamos cristianos, pero no hacemos lo que Cristo hacía. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Por obediencia a tu palabra, por amor a ti, por amor al prójimo, por la gran necesidad que hay. Señor, déjanos que nuestro corazón se constriñe cuando vemos cómo la gente se está perdiendo, Señor. Y ayúdanos, danos el poder. Revive, Señor, ese poder en nosotros. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu para que podamos ser testigos fieles. Verdaderos testigos de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Mi Dios, nos ponemos en tus manos esta tarde, te damos la honra y la gloria. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.